Okay, everybody. Hello. I need to introduce Leonardo Caballero, who's going to give a talk en español, which unfortunately I do not speak Spanish. So this will be a very brief introduction, and I will allow Leonardo to do the introduction to the event. So please go ahead, Leonardo. Okay, thank you. Bueno, todo buenos días. Esta charla es la primera charla en español en la PLONECONF o en la Conferencia Mundial de PLONE, y para mí es un orgullo estar aquí siendo el primero en tener una cara en español hablando sobre lo que es el proyecto PLONE y cómo, en este caso, en esta charla, promover el idioma español dentro del idioma de la comunidad PLONE para promover aún más este excelente proyecto en la comunidad de habla hispana. Un poco sobre mí, bueno, soy desarrollador PLONE desde 2008. Soy autor de varias publicaciones en PLONE en línea. Colaboro como traductor en PLONE, soy miembro de la fundación y también embajador de la Fundación PLONE para Latinoamérica. Para los que quizás estén ahora o más adelante vean en línea este video, aprovecho de dar una breve introducción de lo que es el proyecto PLONE. Y PLONE es, en simples palabras, es el más longevo y flexible y robusto y seguro CMS escrito en Python. ¿Qué es un CMS? Bueno, para lo que viene a ser CMS, viene del inglés del Content Management System, o CMS. En español significa sistema de administración de contenidos y permite la redacción, publicación de contenidos de forma fácil en la web. Para lo que ustedes se preguntan, ajá, pero ¿cómo, dónde yo uso un CMS? ¿Dónde lo puedo manejar? Normalmente ya hoy en día las redes sociales son sistemas de gestión de contenidos orientados a nichos en específico. Facebook es un CMS para gestión de una bitácora personal, el diario de recuerdo. Instagram es para fotos, TikTok para videos, y en fin, son sistemas de gestión de contenido que rápido tú puedes redactar, cargar contenido multimedia y tenerlos en línea sin mayor problema. Eso es lo que apunta un CMS. Entonces, PLONE es código abierto. Está bajo la licencia GPL, la misma del kernel de Linux. Y eso le da las bondades de ser un proyecto open source o de código abierto, que muchos ya conocen. Está construido con el framework de desarrollo SOAP y está escrito en el lenguaje de programación Python. Para los que les gustaría ver un poco sobre cómo es el software, pueden entrar al sitio en línea, plon.com, try plon, o descargar el software en plon.org, y van a poder tener un acercamiento de cómo sería el uso de la herramienta. Si quieren probar la última versión de PLONE, les invito a que entren en el sitio save.demo.plon.org, y ahí van a poder encontrar una interfaz como esta, donde ya esta es la versión alfa que recientemente acaba de salir de PLONE 6, la cual integra muchas mejoras en usabilidad y en flexibilidad de cómo se pueda desplegar un sistema de gestión de contenido en línea. Y cuando tú... Leonardo, please excuse me. I'm sorry to interrupt you. No problem. But people are having a hard time hearing you. Can you
Could you put your volume up a little bit? Speak louder or get closer to the microphone, maybe. Okay, yeah. Okay. Sorry. No problem. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay, continue. Okay, thank you, Williams. Can you see, ustedes pueden ver ya Plum 6 corriendo, ejecutándose luego que inicia sesión en este demo. También puedes tener otra interfaz de gestión de contenido, que eso es una forma, es la versión clásica de la herramienta, que pueden entrar en 6-classic.demo.plum.org y van a obtener este sistema, esta interfaz que ustedes están viendo acá, y que al iniciar sesión luciría así. Es una página web que te permite la gestión de contenido. Pero ¿qué hay de nuevo? Como les digo, hace unos días salió la última versión, la versión alfa, y trae muchas novedades. Como el concepto de que es un headless. Ya por defecto te permite poder separar el backend de la aplicación, en donde entiendas, está la base de datos, está el servidor de aplicación, y separar el frontend a través de una API robusta, una API REST, y esto permite el despliegue de aplicaciones en Angular, React, Ionic, Bower, y nativamente ya viene con un soporte a Volto, que es un CMS construido en React, o incluso poder generar páginas web en Gaxi, que es un generador de plantillas estáticas. Entonces, este concepto de la API me permite interconectar varios sistemas y puedo tener una portada para sitios web, pero también puedo tener una aplicación para aplicaciones nativas. Entonces, esto le da un valor muy importante al tema de la interoperabilidad de sistemas y de poder incluso realizar experiencias de usuario mucho más atractivas. Volto CMS, que es este sistema de gestión de contenidos de front-end, que se conecta a través de la API de Plone al back-end, permite tener posibilidades de despliegue, tres tipos. Usando la API, también puedes conectarte al servidor de aplicaciones Guillotina, o también puedes hacer implementaciones de aplicaciones. Leonardo, your volume's gone down again, somehow. It was good and now it's gone back. Okay. Okay, yeah. Okay, no problem. There you go. Okay. Yeah, I'm sorry. Okay. Let me continue. Okay, thank you. Well, in this, ustedes de esta forma podrían tener una interfaz basada en esta experiencia de usuario creada. Para los que no conocen React, React es un framework hecho en JavaScript y te permite personalizar mucho el look and feel y adaptarlo a muchos dispositivos.
Entonces, esto de igual sigue siendo un momento interesante para el mundo de Plone porque se ha modernizado todo el tema del desarrollo y las formas de poder implementar las interfaces de usuarios en Plone. Y de una vez aprovecho para que los usuarios React, ya que es un framework muy usado hoy en día, vean la oportunidad de poder unirse al equipo de Volto y de Plone para poder trabajar y usar este tipo de herramientas y dar sobre todo mejores experiencias de usuario. Ahora, lo interesante de todo esto es el tema de que Plone se habla en español. ¿Por qué la charla de hablarla en español? Es un idioma muy importante, es un idioma que tiene alrededor de 493 millones de personas en todo el mundo. Es hablado por el 8% y se calcula que que se incremente hasta el 2050. Es el segundo idioma de importancia para personas hablantes nativas después del mandarín. Es el segundo idioma en cultura y comunicación después del inglés. Casi 600 millones de habitantes tienen competencias o están aprendiendo este idioma. Es decir, que el español no es un idioma que se debe menospreciar. El idioma español en línea, hasta 2019, ocupó el tercer lugar en número de usuarios en la web, teniendo 7,9% de las consultas. Casi el 5% de las páginas multilingües en la red lo utilizan, incluso Plone, por defecto, con el soporte multilingüe, te permite más gestionar las traducciones de los contenidos. Facebook, que es una gran red social a nivel mundial, domina el segundo, ocupa el segundo espacio, el segundo lugar como el idioma más usado, con más de 140 millones de usuarios generando contenido. Y para 2015 en Instagram era el segundo idioma más usado dentro de esta red. En enero de 2021, Wikipedia ocupa el idioma español el tercer lugar en el promedio de sitios de páginas más visitadas a nivel mundial. Y hablar en 2019, que es el segundo, ocupa el segundo lugar como el idioma en YouTube, con el 15% de canales activos generando contenido. Y en Twitter es el tercer idioma más usado, con el 13,4% del mercado. Entonces, ¿por qué Plone en español? La pregunta que yo me hago, siendo una persona habla hispana que vivo en Latinoamérica, ¿por qué no? Muchos proyectos hoy en día open source ofrecen no solo traducciones de la interfaz, del uso del sistema, sino incluso documentación. El mejor ejemplo es la página de Python, el proyecto Python, que está ofreciendo y generando una comunidad que ofrece traducciones a la documentación técnica, a la referencia técnica de Python. Otro ejemplo es Odoo, que es un ERP muy completo, hecho en Python, también ofrece la documentación en español, como al mismo tiempo Django. Ahora, hablando un poco del español en Plone, el idioma español, tiene soporte para traducciones en el core de la herramienta, incluso en Volto. Hace unos, en 2019, 2020, yo hice unas contribuciones a las mejoras del soporte de internacionalización para generar gran parte de las traducciones y hoy en día Volto es el segundo, el español en esta nueva interfaz de Plone 6 es el segundo idioma mejor mantenido o traducido. La terminología, actualmente se manejan terminologías y recursos y son mantenidos por los miembros de la comunidad. Por la comunidad de usuarios. El enfoque es principalmente para dar. El enfoque actualmente del proyecto da soporte a las funcionalidades del núcleo del CMS. No hay garantía de soporte de español para los módulos de terceros desarrollados por otras empresas. Hoy en día está desactualizada la documentación al español. Hablando un poco de la documentación que se tiene actualmente, existe documentación funcional de desarrollo y de administración en versiones Plone 3, Plone 4. Existen manuales de entrenamiento de Plone 4, Plone 5.
existen manuales de entrenamiento para Python 2 y Python 3, pero no existe, por lo reciente de esta tecnología, documentación disponible en español para Boltos MS, Guillotina ni Plum 6. Entonces, viendo esta situación, bueno, aquí anexo algunos enlaces para que más adelante puedan consultar esta documentación, tenemos un tema a nivel de desarrollo, a nivel de entrenamiento. Necesitamos, si queremos captar nuevos usuarios al desarrollo en Plone, en Latinoamérica es más compleja la situación quizás que en otros países del primer mundo, porque aquí las limitaciones de acceso a internet limitan el tema de el aprender un idioma. Pero evidentemente nosotros como programadores o usuarios tecnológicos sabemos que es importante manejar el idioma inglés, pero para facilitar, mi intención y la de algunas personas en esta zona es ofrecer documentaciones de los entrenamientos en Plone. Ya como comenté, hay documentación de entrenamientos en Python para poder facilitar la barrera idiomática y que puedan usar nuevas tecnologías. Y esta documentación de entrenamiento existe ya al menos para la versión 4, está lista y está casi en un 50% para la versión 5 y traducida al español. Ahora, ustedes viendo ese estatus actual, ¿cómo podemos gestionar equipos de traducciones? ¿Cuál ha sido mi experiencia tratando de crear comunidades, de aportar, impulsar más el proyecto Plone en Latinoamérica? Hemos creado un grupo en Trello, un tablero que se llama Plone Spanish Translation, donde gestionamos y asignamos tareas, damos una inducción a usar Trello, usar máquinas de traducciones, herramientas de traducción colaborativa, para poder articular y asignar tareas y poder llevar un seguimiento de las mismas. Esto es una metodología Kanban y de esta forma nos articulamos. La traducción colaborativa la hacemos vía web. Usamos para eso un proyecto que se llama Transifex, que ya en la comunidad de Plone algunos usuarios lo usan para sus proyectos particulares. Y en mi caso particular he tratado de ir impulsando y montando documentación para las diversas versiones de Plone, para el Plone app locales, para poder gestionar la traducción desde esto. Esto no ha sido no se ha tomado como de forma oficial, pero muchos usuarios han visto y desarrolladores usan este recurso como una plataforma colaborativa para al menos sus traducciones de módulos. Ahora, esta situación es una experiencia ya ganada, solo que ha estado estancada desde un año antes de la pandemia. La situación política económica de esta zona del continente ha sido complicada y muchas personas de los que estaban trabajando en esta iniciativa no pudieron seguir colaborando. Pero debido a esta nueva versión de Plone 6, a que hay una nueva generación de documentación y todo eso, me parece un punto importante para rescatar estas iniciativas y reimpulsar el proyecto en Latinoamérica. Por eso que presento algo de este tipo de experiencias para que ustedes puedan ver incluso el proyecto como tal del equipo de traducciones, de plantear ideas al equipo de documentación para ofrecer el soporte a las traducciones de Plone en español. Inicialmente van a ser pocas personas mientras empezamos de nuevo a reactivar la comunidad, pero seguro que en poco tiempo vamos a tener un grupo de usuarios contribuyendo a mantener no solo el Plone app locales, es decir, las traducciones nucleares de Plone y de Volto, sino también este tipo de documentación. Y para ir finalizando, les invito a entrar a los recursos en línea que tiene el proyecto. Está plone.com y su información en las redes sociales. También pueden participar de la comunidad plone.org, y tenemos presencia en Slack, en Twitter, en GitHub. Evidentemente puedan, en la medida de las posibilidades, asistir a estas conferencias como la que estoy yo ahora compartiendo esta experiencia y poder hacer
networking, hacer relaciones de apoyo para poder llevar adelante ideas como esta. Si las personas, ¿cuál es, si la persona que esté viendo esto y quiere participar en la comunidad de Plone en español, les invito a que entren al sitio community.plone.org, entren a la sección de local community y busquen ELS, sí, español, y ahí van a conseguir gente que pueda ayudarlos en habla hispana. También en el grupo de Slack, en el canal Plone-ES, pueden conseguir información. Extraoficialmente, algunos usuarios de Latinoamérica hemos creado un grupo, un grupo en Telegram que se llama Plone CMS, donde tratamos de, en lo posible, dar soporte o ayuda a los usuarios que entran allí en esa red de telecomunicaciones como es Telegram. Y aparte, bueno, el grupo de Plone Venezuela, que tratamos también por allí dar información en habla hispana. Antes de concluir, hago énfasis en esta charla de la importancia del idioma. Creo que estamos perdiendo muchos espacios en Latinoamérica por el tema de la barrera idiomática. Sé que es un trabajo que debemos hacer en conjunto, toda la gente en esta zona, y esta charla planteaba, por un lado, mostrar la realidad actual de cómo estamos con las traducciones al español, y además buscar captar nuevos usuarios a participar en este trabajo de traducción y de mantenimiento y de promoción de Plone en Latinoamérica, todos juntos como si fuera una comunidad. Aquí están mis contactos, donde pueden conseguirme en mis redes sociales, correos formales, y espero estar a la orden siempre de ustedes para construir cosas juntos. Muchas gracias. Thank you very much. For me, it's done. Well, thank you. Thank you very much, Leonardo. It is such a great honor and privilege to see people working so hard in translation. This is one of my favorite topics. And it's so important. Plone is a fabulous international platform, and your work and the work of so many others is vital to our project. So thank you so much. Everyone is now welcome to join Leonardo in the Jitsi session. So please, go ahead and click on the little button down below, and you can continue the conversation there. Okay. Thanks again.